Hay pelea de hermanos. ¿Qué pasa? Tito. Tito le muerde la cola. No sé, tienes una mañana muy ocupada, ¿verdad? No, I just have a lot of phone calls here right now. ¿Vas al gimnasio, mi corazón? Yeah. But why don't we go running? ¿Afuera? You and I. Está muy caliente, ¿no? No. ¿A qué horas? ¿Ahorita? Give me half an hour. A correr a la calle, es que tú corres bien lejos y me dejas atrás. ¿Por qué tú no vas a correr hoy y yo voy al gimnasio hoy, te parece? Okay. Es que hoy tengo que hacer pesas, hoy me toca. Ok. ¿Está bien? That's fine. Okay. Ahorita que lleguen las mujeres. Well, I'm not gonna be here. Deja una llave pues afuera. Ok. Les dices, bueno, no vas a estar así, que quiero que comiencen por el cuarto. Ok. Why? Porque cuando llegue quiero bañarme. Ok. Sí. Hoy quiero estar a la oficina. As soon as I'm done with this phone call, okay. I need to go and probably run. I want to go running outside and okay. Then go for get to the office here. Perfecto. Ya me llegaron las toallas italianas que les dije el otro día para que usan los coreanos para exfoliarse. No son italianas, son coreanas. Se llaman Italy Towels. Oh, okay. Se llaman toallas italianas, pero son hechas en Corea. Así le llaman los coreanos. Que me llegaron 4 y costaron como $1 cada uno. El paquete, no sé, lo pagué con la cuenta de Luis, así que ni cuenta me dio. Cuando pago con la cuenta de Luis, yo no me fijo tanto en el precio. Pero lo que es esto, es como una bolsita verde y es súper delgadito. No sé si son reusables, yo creo que sí, ¿no? Hasta que se desgastan. Uh-huh. Le pones la mano y te raspas el cuerpecito, así. Y sí se siente que raspa fuerte, pero de exfoliar bien rico. La espalda necesitan la ayuda de alguien, ahí el marido, alguien que le dé por todo el lomo. Se va a sentir bonito. Hoy llegaron las mañanas. Y Luis en la mañana me invitó un morning round. Yo me emocioné. ¿Qué va a ser de los otros? Prueba del desayuno, pero ni siquiera hizo. Se ocupó una llamada. ¿Una llamada? This is the morning round, mister. Un morning round para mí era un morning round. De esos agresivos. Pero esos son los morning round para Luis. A un mexicano nunca le digan un morning round porque vamos a entender diferentes. Estos son unos panes redonditos con pasas y naranjas. Ay, para mí el morning round. Para mí el morning round es como, ya saben, ¿no? Un river, pum pum arriba, rebotota de mañana. Hey, good morning. How are you? Esta es la llamada. Pues vamos al gimnasio un rato. Luis se ha quedado en su llamada por teléfono. Así de que yo voy al gimnasio, él se va a correr a la calle, me invitó a correr, no por la calle, sino aquí donde vivimos, hay muchos trails, no sé cómo se llama en español, con muchos caminitos por el, no por el bosque, pero por, hay muchos árboles, hay un lago, y es muy padre, pero yo tengo alergias, o sea, como pueden ver, ya ahorita me han llegado horrible, y yo al ir a correr afuera, o sea, me va a incapacitar casi las mendigas alergias. Es por eso que no prefiero ir. Si voy a correr fuera, prefiero hacerlo temprano en la mañana. Pero ya ahorita son las 11:30 de la mañana. Así que ya a esta hora ya el polen está volando por todos lados. Es horrible. Ya me empiezo a sentir aquí las alergias tremendas y mis ojos un poco rojos. Así que no, prefiero ir al gimnasio. La verdad no tengo ganas de ir al gimnasio para nada. Pero no es por gusto. Es una necesidad. Y tengo que regresar a la 1 para abrir la puerta a las mujeres que vienen a limpiar la casa. O no sé si ellas tienen llave, la verdad ni recuerdo. Pero igual, de aquí a la 1 ya regresé. Son las 11:30, claro que regreso. Y después, pues no sé, tengo cosas que hacer también. Pero tengo muchas cosas que hacer el día de hoy, como siempre. Y al final no hago nada. Así que... pues vámonos al gimnasio y los veo al ratillo. Regresé del gimnasio. Ya regresé. Hola, muchachos. ¿Dónde está su papá? Creí que andaba haciendo ejercicio.
¡Uh! Aquí huele a comida. No, no huele a nada. Huele a comida, pero no hay comida. Me engañaron. Con el hambre que traigo. Huele a algo raro. Mi amor. Ya regresé. ¿Cómo te fue? Ay, ¿fuiste a correr? No. Ay. Conference lasted more than I anticipated. Ay, baby. Ando bien cansado. Why? Hice ejercicio. You did? Well, that's good. Very good. Ay, no, no. Este suétercito. Siempre me ven con uno igual a este. Han de pensar que solo tengo uno. No. O sea, tenemos como tres de estos, ¿no? Negritos. Solo tienes uno. No, baby. No estás así. Tengo como tres, pero cuando nos gusta algo, nos compramos tres de lo mismo. Porque lo comparto yo, así que... Así está la situación. Así que no crean que es el mismo todos los días. Ay, no. Look at the roses. ¿Ya crecieron más las rosas? Yeah. Is this to the garbage? Eso es basura. Sí, es que voy a limpiar el closet y ya es algo que ya no me queda, ya no sirve. Ok, so... Can you donate it? No, ya no tiene uso. Ok, so to the garbage, then? A la basura, eso, mi vida. ¡A la basura! Ay, Mayita, perdón, le pisé la cola a mi perra. A ver, vamos a ver cómo están las flores. Wow. ¿Otra vez? Mi, qué bonitas rosas amarillas. Esto alguien me comentó que tal vez es una plaga. ¿Sabes lo negro que tienen las hojas? Es una plaga. Tiene razón. Me encantan las rosas amarillas. Pero es amarilla, pero también tiene rosas. Fíjense, este es un color diferente. Fíjense, ¿te fijan? Estas son rositas. Y luego estas son con medias blancas. Esta me encanta porque es amarilla con rosado. Ay, es preciosa esta. Quiero que vayas, por favor. Mira esta. I think they're right. ¿Qué te parece, Luigi, las rosas, quiero plantas? Quiero que vayas a Orchard Supply. Ajá. Orchard Supply. Sí, mi vida. Y les muestras esto. ¿Y qué quieres? ¿Que me den algo para la plaga? Para la plaga. Ok. Okay. Esas son estas rosas. Luego estas. Esta no ha crecido tanto, pero él la lleva. I don't understand why this guy... Esta no tiene plaga. No sé, pero si te fijas... Esta estaba casi muerta en el invierno. Sí, but all these are dead. Sí, está recuperándose. No, no, no. Something is going on with this. Also, take a picture of this guy and show it to the people. ¿Se las muestro? Supply, yeah. Esta palmita, esta ya se está recuperando porque fue trasplantada aquí. Esa está bien. Nos falta comprar la fuente para ponerla aquí. No hemos ido. Aquí está todo para instalar la fuente. Esta madre, todo. Luis ahí está trasplantando esas cositas raras. No, 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 es cactus. Cactus, sí. Luego, fíjense, este, ¿cómo se llama? Ese es un maple. Un Japanese maple. Está creciendo súper padre. Entonces acá esos pitallitos aquí. Esos pitallos, Luis no se quiere deshacer de ellos porque tienen una historia. Acorde a él. A ver, cuéntanos la historia de tus cactus. Todos estos cactus es uno solo, ¿verdad? Este es el original. Bueno, este es el contenedor original. O sea, no es eso. Ok, pero es el contenedor original. Exacto. Ajá. ¿Y luego? Eso lo compré hace... en el 2004. Uh-huh. ¿2004? No, before that. I think it was como 2000. Dos. Como... No estaba todavía con IBM. So it's 1998 to 2000 and it was como 2004. Como en el 2004. Algo así. Se lo compré porque mi papá tenía cáncer. Uh-huh. ¿Y cuál era entonces, la colección del cactus con esto? Yo siempre me hice la promesa, lo compré en Tucson, Arizona. En Arizona, ok. Que mientras mi papá estuviera vivo, yo iba a mantener este cactus vivo. Oh. Entonces... Y ahora se ha esparcido por todos lados. Yo tengo este. Está este, están esos chiquitos... Hay otros más ahí. Y luego allá hay un montón. Ahí está otros. Los ha mantenido bien. Un poco descuidados. Un poco descuidados, pero los ha mantenido su promesa. Sí. Y ahí la lleva con el jardín poco a poco. Hoy va a ser un día caliente, mi vida. Va a llegar hasta 76 grados. Mañana 80 y no sé qué. Find that the sun is more... Sí, sí. Se quedó ahí pegadita. Okay, so, what are you gonna do with these orchids? Estas orquídeas, pues ahí déjalas hasta que retoñan otra vez. Ay, son las 3,
19 de la tarde. Ya aventajé bastante de los documentos de Luis. Ya solo me falta un poquito y terminarla. Aventajé bastante. Ahora tengo mucho sueño. Me duele esta parte de aquí por las alergias. Horrible. Tengo otras cosas que hacer que tengo que terminar y me gustaría salir a la calle a terminarlas. También tengo ganas de sushi o de comer algo. Aquí en casa no hay nada que comer. Bueno, sí hay, sí lo preparo, pero me pesan mucho y no lo voy a preparar. No sé si tomarme una siesta o irme a la calle a comer. En este momento las mujeres están limpiando mi cuarto y mi baño. Hoy vinieron a limpiar. Y ya, yo creo que casi terminan, pero no sé si acostarme a dormir o irme a la calle. ¿Qué hago? El lugar de sushi al que quiero ir, hoy abre hasta las 4:30, así que en una hora. Que sí podría llegar a tiempo. Mientras me arreglo y me voy, llego a tiempo. No sé, tengo miedo que después de comer me vaya a dar el mal del puerco y no voy a poder trabajar. A ver qué hago. Ahorita les aviso. Me duermo. Hi, my friends. Con la pena y todo, pero les tengo que confesar una cosa. Soy un flojo, flojazo. Me acosté a dormir. En el último reporte con ustedes, estaba acostado en el sofá y las mujeres todavía estaban acá limpiando, ¿verdad? Eran como las 3:20 de la tarde. Pues, ¿qué creen? Me quedé dormidote y las mujeres se fueron y yo ni cuenta me di. Me quedé dormido en el sofá. Ay, no, qué vergüenza. Ahora son las 5. No les miento. Son las 5. Ay, espérate. Son las 5:23 de la tarde. Y tengo que ir a la calle, muchachos. Tengo que terminar al trabajo. Y aquí en casa yo sé que no voy a hacer nada. También tengo un antojo terrible de sushi. Así que tal vez voy a pasar a comer sushi y luego a trabajar. No importa que hoy regrese súper tarde a la casa, no importa. Pero tengo que terminar mi trabajo. Ahora le estoy mandando mensajes a Luis a ver si está disponible para ir a comer ahorita. O vamos a comer después de que él termine. Les aviso qué rollo. ¿Me estás hablando a mí? A ti y a la familia. ¿Ahora qué te hicieron? ¿Acabas? Chingaderas. Acabo de llegar y lo primero que olfateo son miados. Fue un pequeño accidente. ¡Pequeño! ¡Pinche río de aquí! ¿Ves? Luis, cuida tu vocabulario, eres una persona pública. Oh, perdón, eso, edit that stuff. No voy a editar nada. Holy cow, look at this. Acaba de llegar y una miadita chiquita de uno de los perritos. Miadita. Es bien pequeñita. Medio río. Y es el consentido. Ay, de Luis, es de Luigi. Allá me lo encontré corriendo asustado. Pues yo también estoy asustado. Le voy a dar su pow. Pow. ¿Cómo te fue, corazón? Ay, Dios mío, hasta que llegué, muy bien. Todo bien hasta que llegaste a Albe. Llego a limpiar pisos. Oh, pobrecito, ¿qué lo quiere mi viejito? Ay, viejita tu abuela. Y todavía corre. Y todavía la levanta. Que si no. Lo que me trajo el señor. ¿Qué trajo el señor de los cielos? Ay, óyeme. Me encanta la fruta y me trajo
Cantaloupe. Un tipo de melón. ¿Sí? Y luego trajo algo para engordarnos. Trajo Skinny Cow, la vaca flaquita. Unos helados, está bien rico este. Hint, hint. Vaca flaquita. ¿Por qué no diría? Ay, cabrón. Y luego trajo más fruta. Y luego trajo leche de soya. Y dos kombuchas. Va a ser kombucha luz esta semana. A ver si nos... Es que este té lo tienen que probar, mujeres. Está bien rico y aparte les ayuda a desintoxicarte. Tiene muchas bacterias. Bien buenas. Y se van a poner bien buenas, dice Luis. Bananas, porque aquí comen mucha banana. Más tortillas de harina. Les digo, el otro día trajimos un paquete enorme y Luis trae, 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 trae. O sea, ¿te las acabaste? Ahí están, baby. No, 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 no. Y luego trajo, no sé, una ensaladilla, cosas así. ¿Te las acabaste? Y un montón de yogurts. Chobani. Yogur griego, Chobani. ¿Cómo te fue el día de hoy, mi vida? Hoy ya me dijiste que bien hasta que llegaste. Y luego trajo frijoles, soy. Y luego trajo, no sé qué sea esto, Monopoly. Monopoly, supuesto. ¿Esto quién te lo dio? Es un juego que estoy jugando. Es un juego que estoy jugando, como si tuvieras tiempo de jugar. Póngase a organizar sus documentos, ahí me tiene a mí de esclavo. De esclavo, y usted sí, jugando Monopoly, ay, ay, ay. Ay, Dios mío. ¿Qué tal tu día de hoy, mi chiquito? Bien, bien, bien. ¿Qué novedades? Ninguna, baby. No, no nos cuentas nada nuevo hoy. Algo excitante, ¿qué ha pasado en el mundo? Excitante, que renunció el primer ministro de... sí, de Finlandia. No. Finlandia. ¿De dónde? De Iceland. De Islanda, Islandia. No, I think Spanish is what... Greenland. ¿Islandia? ¿Es Island? No, Islandia, sí. Okay. ¿Renunció por los escándalos de los papeles de Panamá? Exacto. ¿Qué, así deberían de ser todos los que están en eso? No, lo que pasa es que la gente le puso presión. Sí, pero es que en Islandia es un país que están bien organizados en todo mundo, en todos aspectos. Ponte a creer, el director de anticorrupción en Chile. Andaba en eso. Está en los documentos. El jefe de anticorrupción de Chile está en los documentos de Panamá. Es la organización de anticorrupción y la otra. O sea, tenía que ser un latinoamericano. Oye, Nabor, que si fumas. Óyeme, Nabor, que si fumas. Aquí con nosotros están aprendiendo un montón de dichos. Óyeme, Nabor, que si fuma quiere decir... Como, pues no la chingues. ¿Y cómo? No mames, güey. Sí, como es. Luis es muy mal hablado. Bueno, o sea, llega un punto que dices, qué irónico, ¿no? Irónico. Anticorrupción de... ¿De Chile? No, es de descendencia chilena. Yeah, ok. Pero está en, tengo que leer el documento de nuevo, pero es... Pero es un latino. Sí. O sea... Ni modo, ¿y qué le vamos a hacer? Boy. Ese se llevó un home run. ¡Un home run! No será el único, baby. No, yo sé. No será el único ni el primero. Desafortunadamente. Pues sí, mi corazón. Oye, ¿me puedes dar de este melón o es para alguien especial? Ay, ¿tú qué crees? ¿Por qué siempre que llega hasta salen burbujitas? ¿Por qué? Porque soy pariente del Espíritu Santo. Somos carnales. Ay, no saben ni lo que digo. Soy un iluminado. Un iluminado. ¿Eres un iluminado? Triangulito del iluminado. ¿Cómo es el tres? Ay, Dios mío. Así. Oye, pero ¿cómo es posible que tú no puedas oler? Baby, yo llegué muy... Acabo de llegar hace un ratito también. Los orines de... Luis es bien escandaloso. Era una miedita chiquitita, chiquitita. Y nada más que Luis tiene una nariz muy grande y todo huele. Muy escandaloso. A ver, ábreme los melones, baby. Óyeme, dado, rogado y reempujado es doble pecado. Pues si vas a pecar, mira, una burbujita. Luis cuando se lava las manos salen burbujitas, no sé yo por sé, qué. Yo sé. Quiero que mañana me laves. Quiero. I want to show these people how to make kombucha. But Luis nos va a enseñar a hacer kombucha, eso dice, no se lo olvide. What do you want? Oye, es que el próximo mes es el cumpleaños de Luigi número 9. Y vamos a hacer un fiestonón.
No tanto, pero lo vamos a celebrar el cumpleaños de Luigi. Vamos a invitar a todos los perros del vecindario. Vamos a invitar a todos los perros del vecindario, todos los perros vecinos. Y perras vecinas también. Porque mi Luigi, este que se ven aquí, el que es mío, este ya va a cumplir 9 años el 6 de mayo. Y vamos a celebrar el 5 de mayo y el 6 de mayo. Y vamos a hacer una fiesta bien elegantiosa, con acentos blanco y negro. Muchos globos, mucha comida, mucha bebida. Y a ver si la gente puede traer perritos. Payasos no, o sea, a mí los payasos me asustan. Te digo una cosa, no sé por qué, pero los payasos me dan un temor, un miedito. Es la cena de un campeón. Fruta. Y un licuado con leche de no sé qué, leche de soya y proteína. Y proteína, pero no termina. Esto le va a poner un pedazo de pollo. ¿Y qué más? A ver, enséñanos tú. Salsa roja. Mira. ¿Quieres? No, baby, no me gusta eso. Pero eso tiene unos brazotes. Chiquirrín, ¿qué vas a hacer esta noche? Dormir. Chingado, qué aburrido. Uh-huh. Si te dejo. Ya te cuelga la barriguita, gordito. No, yo no ronco. Ya tengo barriga. Sí tienes barriguita. Es un six pack. Escondido abajo de la barriga. No. ¿Quién es sexy? Es un hombre lavando platos. Quítame los sexy, lávalos por mí. No. Qué bien se puede, sé bien. Qué bien se siente después de una mascarilla, ¿eh? La piel así, ay, con ese glow, se siente súper. Muy bien, y ya sé que me van a preguntar, ¿y cuál mascarilla se puso Yasmani ahora? Me puse esta, es de la misma marca que les mostré la vez pasada. Nature Republic. Yo la compré en una tienda coreana, pero seguramente la pueden conseguir en Amazon. Y hay de muchos tipos, este es de aguacate. Y yo compro un montón de diferentes todo el tiempo para... Pues mi meta es ponerme una todos los días. Así de que... Ahí la llevo. Llevo 3-4 días seguidos que me he puesto una. Así que muy bien. Y pues sí. Ya salgo noche, muchachos. Grabé mi novela del Hotel de los Secretos. Y es lo que estoy viendo en este momento. Son las 11:30 de la noche. Así que... pues hasta aquí terminamos el vlog. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Si es nuevo, se acaba de registrar, de suscribirse, pues bienvenido, bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad, por permitirme ser parte de su vida. Nos vemos el día de mañana. Recuerden soñar bonito, porque sí se cumple. Besos.